¿Qué tal, amigos? Muy buenos días a todos por ahí. Aquí andamos relajándonos en esta mañana mirando las flores. Una hermosa mañana, un poquito fresca, pero ya se está empezando a poner bueno. Ya nomás una semana y media y ya voy a tener plantas aquí en mi patio. Ya compré varias, pero todavía las tengo ahí adentro. Todavía el pasto le falta que se ponga verde y se llene. Ya casi viene el tiempo. Una semana y media también y voy a destapar mi fuente y ya le voy a echar la primera agua de este 2022 y este patio en unos 2-3 meses va a estar lleno de flores, lleno para todos lados donde yo voltee a ver. Voy a venir a ensayar aquí con mi teclado al patio, voy a mirar para acá, va a haber flores, voy a mirar para acá, va a haber flores, voy a mirar para acá, va a haber flores, para todos lados donde yo vaya de mi casa va a haber muchas flores. Tiene que estar lleno de flores. Si no hay flores, no me gusta. Así que ahí estén al pendiente, muchachos, de los videos que voy a estar subiendo también de mi patio. Ahí para los que les gusten las plantas como yo. Ahí lo voy a ir subiendo con el paso de los meses para que vayan mirando cómo va creciendo aquí las plantitas. Para que esto se mire bonito. Si te gustan las plantas, ya es hora que te vayas empezando a buscarlas por ahí en la tienda, porque ya ahorita, a partir del 8 de mayo en adelante, ya las puedes sacar aquí afuera, al patio. Si vives en el área de Chicago o cerquita, del 8 de mayo en adelante, ya planta tus plantas afuera, riégalas todos los días, échales fertilizante una vez por semana, y con eso solitos, empiezan a crecer bien bonito. Así que ahorita me voy a tomar un cafecito, me voy a relajar, voy a ponerme a ensayar para que esté yo listo para las tocadas de este sábado, domingo y lunes. Más de 15 horas me esperan para mi garganta, espero aguantarlas, voy a hacer lo posible. Tengo que ir a trabajar para ganar dinero, ya que soy muy trabajador, me gusta mucho trabajar y me gusta mucho el dinero también, obviamente, como a todos. Así que saludos, amigos, saludos.